Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 26 de abril. Meditando Proverbios 8, 17. ¿Cómo buscar al Señor? Antes de continuar, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Nos ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campanita. Y deja en los comentarios tu intención para orar por ella en cadena de oración. Iniciamos este día, como siempre, con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Confío mi pasado a tu misericordia. Mi presente lo entrego a tu amor. Mi futuro a tu providencia. Entre tus manos está mi vida, Señor. Amén. Hoy nos toca leer otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Serace. Antes de empezar a leer esta carta, pidámosle al Espíritu Santo para que estas palabras sean lo que necesitamos oír, entren en nuestra mente y transformen nuestros corazones. Y la carta dice así: el amor nos hace correr a gran velocidad. El temor, en cambio, nos hace mirar con prudencia dónde se pone el pie, guiándonos para no tropezar nunca en el camino que nos lleva al cielo. Sé que la cruz, queridísima hermana mía, es dolorosa y para los amantes resulta casi insoportable la que pone en peligro de ofender a quien se ama y se adora. Pero Jesús, tentado en el desierto y colgado de la cruz, es una prueba clarísima, luminosa y muy consoladora de lo que te aseguro en nombre del tiernísimo Esposo de las almas. Es decir, que las tempestades de esta vida para un alma que busca a Dios en todo y lo desea sobre todas las cosas, que lo quiere a Él solo en su corazón, que suspira por hacerle reinar como monarca en el centro de su espíritu y que desea ardientemente ser poseída entera y totalmente por solo Él, y que en esto es mucho más celosa que lo que suele suceder entre dos amantes perdidamente dedicados al amor, digo que todo esto es un signo clarísimo del singular amor y excepcional misericordia de la amorosa providencia de Dios, que no a todas las almas, incluso particularmente privilegiadas, concede. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas de Paz y Bien Music, la carta que nos regala el Padre Pío para hoy nos habla de la búsqueda de Dios y nos dice el Padre Pío que es esta búsqueda de corazón, esa búsqueda totalmente sincera, dedicada y enamorada de Dios, es un signo del amor mismo de Dios. Es decir, se vuelve un círculo, la relación con Él. Mientras más lo buscas, más lo amas, y mientras más lo amas, Él te va dando más amor para que lo ames más. Mis queridos hermanos, ¿se han preguntado alguna vez por qué buscar al Señor? ¿Por qué buscas al Señor? Seguramente la respuesta vendrá
por una necesidad. Seamos honestos. Inclusive en tiempos de Jesús, las personas lo buscaban porque querían obtener de él un milagro o porque querían que volviera a multiplicar el pan y los peces. Debemos lograr una búsqueda del Señor así como la describe el Padre Pío. No por un interés, no por una petición, no por algo que necesitemos de Dios, sino que tenemos que buscarlo como un alma enamorada. Buscarlo como un alma que no tiene ojos para más nada, sino para buscar a su amado y estar con él para siempre. Y el Señor se vale de miles de formas para que lo busquemos a través de estas cartas, a través de este canal y muchos otros canales, muchos medios. Es una forma también de empezar a buscar al Señor, para nutrirse, para inspirarse, para buscar una búsqueda, valga la redundancia, más profunda. Siempre buscamos hacer estas oraciones muy temprano para favorecer el silencio, la soledad, el momento propicio para estar a solas con el Señor y poder conversar con Él sin interrupciones, sin distracciones. Igual como lo hacíamos con aquel noviecito, aquella noviecita, siempre buscábamos la ocasión de estar sin interrupciones, sin distracciones, solo con esa persona. De la misma manera, el Padre Pío nos invita hoy a buscar, a intimar con nuestro Señor, Dios Padre Celestial. ¿Te parece si oramos por un momento para pedirle a Jesús esa gracia? Oremos juntos. Padre Celestial, te busco en esta madrugada para cada vez más acercarme a ti y sentir tu amor hacia mí y hacia los míos. Gracias por un día más. En este nuevo día, te doy gracias por tu amor incondicional que siempre me protege y guía. Hoy quisiera dedicarte esta oración para expresar todo mi amor y gratitud por todo lo que haces por mí y por mi familia a diario. Mi Dios, la hermosa carta del Padre Pío para hoy nos habla del amor ardiente y exclusivo que debemos tener. Ayúdame a llegar a ese nivel de intimidad contigo, Señor. Te pido que me ayudes a amarte más, a descubrir nuevas formas de llegar a ti y a comprender mejor tu voluntad en mi vida. Que mi corazón siempre esté abierto a recibirte y mi mente dispuesta a escucharte. Te amo, Señor, y sé que tú eres la fuente de todo amor en mi vida. Tu amor me da esperanza, me da fuerza para seguir adelante y me da la paz que tanto necesito. Gracias por amarme siempre, incluso cuando no lo merezco. Mi amor por ti se refleje en las cosas que hago y en las decisiones que tomo. Ayúdame a buscar tu voluntad en todas las cosas y a confiar en que todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito y un significado. Te pido, mi Dios, lo mismo para mi familia, para mis seres queridos, que puedan encontrarte para que al fin estén plenos, para que sean verdaderamente felices. Siempre te pido por sus necesidades, pero lo hago para que no se distraigan con los problemas, para que encuentren en ti la respuesta para todo. Antes de terminar esta oración, quiero pedirte como siempre por nuestra Santa Iglesia Católica, por el Papa, por su salud, sus intenciones, por la paz del mundo, por las víctimas de los desastres naturales que suceden ahora y por toda persona que esté en tristeza, angustia o depresión. Te doy gracias, mi Señor, por encontrarte conmigo cada mañana y escuchar mi oración una vez más. Amén.